Hola amigos, ya sabemos que se acerca la Navidad. Y más importante aún la época de recibir regalos, que es lo de lo que se trata esta fecha. Yo pensaba que era estar en familia y demostrarnos el amor que tenemos unos entre otros. ¿Qué tienes? En la cabeza. En fin, solo me veo obligado a presentar un video especial de Navidad. Feliz Navidad a todos y que ningún colado se meta a su casa. En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero, ups, cuento equivocado, bueno perdí el cuento que quieren, así que lo improvisaré justo como lo vi en la película de los Picapiedra. Bueno, en un pueblo, en Chamilpa, vivía un señor muy amargado llamado, ¿cómo se llamaba? En caesar 9. No podía ser más ingenioso, para eso te pago. Ven ahora lo amargado que es. Muy bien, como iba diciendo, él vivía solo, aunque tuviese una familia, quien se preocupaba por él, pero simplemente él rechazaba a todos. Trabajaba simplemente todo el día sin descanso y a sus empleados los trataba como esclavos. Señor Black, cuando nos va a dar vacaciones, y sobre todo nuestro aguinaldo, tengo una familia que mantener. Va que estupidez, no me culpes a mí porque tú tienes familia, si lo hubieras pensado entonces, es mejor que no la tuvieras, y no estarías trabajando aquí, ni menos suplicándome. Pero señor mi hijo puede morir, necesita sus medicinas. Muy bien aquí tienes tu sucio dinero, que ni te mereces. Dos mugrosos pesos, que... Y di que te fue bien, hay tus vacaciones perdona, si las tendrás, porque estás despedido. Black era muy cruel, con una avaricia terrible, tal vez solo superada por su tacañería, pero un buen día esto cambiará. Qué bueno que ya desperté, un nuevo amanecer más dinero para mí. No hay nada que arruine mi día, solo la Navidad. Y fue así como el malvado Grinch se quería robar la Navidad. Carajo no es el cuento de Doctor Seuss es de Dickens. No me puedo equivocar dos veces, solo soy el narrador, bueno, siguiendo con la historia, su sobrino Sancho Panza fue a visitarlo. Hola tío Black, mi esposa y yo te queríamos invitar a pasar la Navidad con nuestra familia. Navidad, es una pérdida de tiempo, además tu casa apesta y tu esposa es una infiel. Estoy aquí, idiota. Vamos tío Black, así puedes ver una vez más a mi hijo, está algo enfermo, pero está bien. Hablas del hijo que ni se parece a ti. Bueno, me tengo que ir, pasen su fiesta sin mi dinero. Te dije que no iba a ir. Bueno, en fin, pasaremos una Navidad nosotros como familia, mire a ver, pequeño niño, quién tiene los ojos de papá. Espera, no son míos, a ver quién tiene el mismo sombrero que su papá, tampoco lo tiene. Un momento, amor, porque mi hijo se parece tanto a mi tío. Mejor pasemos a ver qué pasa con Black. En la noche y cuando menos lo esperaba a me voy a dormir, al final, nada puede arruinar mi noche, excepto que venga convenientemente un fantasma y me avise que seré visitado por tres espíritus de la Navidad, pero vamos cuántas posibilidades existen que pase eso. No soy un fantasma, poder rojo. Carajo lo sabía. Poder rojo soy un fantasma, poder rojo. Muy bien si tú eres un fantasma yo soy Chug Norris. Pero qué demo. Soy un fantasma y mientras tenga el poder rojo soy invencible, y yo y mi poder rojo te venimos a visitar. que los que te vendrán a visitar tres espíritus. ¿Y que con eso? Ellos vendrán a hablarte sobre la Navidad pasada, presente y futura, y con el tercer espíritu será quien cambia su carácter completamente, forzándote prácticamente a ser bueno no por su convicción sino por pura influencia. Una pregunta, ¿por qué rayos no es mejor que venga de una vez el tercer fantasma y listo? Es decir justo como en tu tonta serie a través de los años, porque rayos si saben que una vez que derrotan al malo, este se hace grande, porque no mejor usar sus megazos y eliminarlos de una buena vez. Porque te queremos hacer las cosas aún más confusas para ti. Y que viva el poder rojo. Metete el puto poder rojo y lárgate de aquí. Entonces llegó el espíritu de la Navidad pasada. Hola, soy él. Mira, podemos adelantar presentaciones. Dime qué vas a hacer. Y fue así como el espíritu aún seguía sabiendo lo que hizo el verano pasado. Es Navidad, da igual. Mira, Black. Recuerdes lo que pasó hace un año. Oye, Black, debo de confesarte una cosa. Yo no soy un hombre, soy una. Cállate, novato. Demonio Flashback equivocado. Ahora sí. Primo, Black, quieres venir a la humilde cena que haremos en Nochebuena? Lo siento, pero estoy ocupado jugando Yu-Gi-Oh. Porque soy un fanático y no tengo vida propia. Pero jugar un tonto juego de cartas no te hace patético, no te quita la vida amigos, y es como decir que alguien que lleva la imagen de una carta no signifique que sea un adicto sin vida. ¿Qué dices? Estás loca. En fin tengo mucho dinero que gastar, además lo cambié por dólares, nadie es más inteligente que yo. Ahora vete de mi casa. Pero si estás tú. Vete ya. Entendiste lo que viste. Mira, si sabes que el tercer fantasma me hará cambiar de parecer, obvio que estás perdiendo tu tiempo. Sí, pero al menos no fue el idiota que cambió todo su dinero en dólares y no pensó en la crisis. Bastardo, muy bien ya me voy, pero muy pronto vendrá el espíritu de la Navidad Presente. Y así fue como en un periodo corto llegó el segundo espíritu, llamado Cindy Luquien. Hola, soy el espíritu de la Navidad Presente. Yo diría una colada que ni siquiera pertenece a este cuento, ¿a qué vienes? Vengo a robarme, digo, a hacerte revelaciones. Espera un segundo, apenas es 24 de diciembre. ¿Y eso qué? Que, si vemos el calendario, el 25 es Navidad, y por lógica tú no existes, así que lárgate. Maldita sea lo descubrió. El tercer espíritu de inmediato apareció en escena, soy el fantasma de la Navidad futura. Supongo que me hablarás de la Navidad dentro de 10 horas, ¿no? No te presentaré a la Navidad cuando tú mueras, mira tu lapida. O oh no, y como morí, espero haya sido de la manera que quería. No, no fue por un beso de una cantante sexy. Maldición, por eso odio a todos, pero entonces como demonios morí. No te puedo decir eso. Allá, alterarías el tiempo y así podría cambiar el futuro justo como volver al futuro 2. No, sino porque Forkids lo censuro. Esos hijos... Y lo peor es que tu cuenta será un blanco de spam hasta que la cierren por completo. No lo prometo cambiar desde hoy, seré generoso y bondadoso con mi familia, daré mi dinero a los pobres, y compartiré mi amor con todo el mundo. No es para tanto, solo recuerda jugar Yu-Gi-Oh siempre de acuerdo. Pero creí que la lección era un cambio de comportamiento, no hacer publicidad barata de cartas. Bueno, haz lo que quieras, al fin me pagaron. Desde hoy, soy un nuevo Black. Y así Don Quijote y el pueblo de quien partieron el pavo y se dieron las gracias. Y todos jugaron yu gi -Oh por siempre. Fin. Espero les haya gustado el especial. En fin solo quería desearles a todos con todo mi corazón que pasen una feliz navidad, al lado de sus seres queridos y que su hogar se llene de amor y felicidad, no solo este día sino todos. Felices fiestas les desea su amigo Black.